¿Cuándo recuerdas que es la primera vez que, que tú querías, sentiste que querías dedicarte a esto? Pues mira, desde que yo estaba chiquito nací ya con la música en mis venas. Eh, yo siempre de chiquito me visualizaba cantando, como un niño se visualiza jugando fútbol o siendo policía o siendo actor de cine. Eh, yo me visualizaba ya cantando en escenarios como mi abuelo y mi papá. Entonces, este, desde ese entonces a mí ya me, me gustaba cantar, incluso me visualizaba. Yo creo que por lo mismo que pues, nací en el rancho, mi abuelo canta música ranchera, mi papá cantó música ranchera también. Entonces, yo me visualizaba cantando música ranchera. Eh, pero después yo ya fui creciendo y simplemente empecé a estudiar administración de empresas, empecé a trabajar en las oficinas con mi papá y parecía que era de esos sueños que simplemente ya no. Ya no se habían hecho, ¿sí me entiendes? Hasta que llegó mi abuelo un día, él tiene un estudio de grabación en su rancho. Y ahí graban por lo regular a veces los primos o la familia por hobby, ¿no? Entonces era el Día de la Madre y yo le pedí que si me hacía el favor de prestármelo para grabarle una canción a mi mamá y otra a mi abuela. Eh, y ya cuando él me escuchó cantar esto que te estoy diciendo fue hace dos años. Cuando él me escuchó cantar esas canciones, me dijo que me iba a hacer un disco, que me iba a lanzar. Y así fue como empezó ¿Y esta, esta aventura. No, bueno, al principio, a mí es como si te dicen, oye, ¿quieres hacer tu sueño realidad? Pero como yo estaba con la. Estoy con la universidad y trabajando con mi papá, pues sí fue al principio como, ay, caray, o sea, déjame platicarlo, déjame organizarme bien. Eh, pero no, bueno, o sea, obviamente yo estaba interesado desde el primer momento. Y aparte, él ha sido mi, mi maestro. Me mi dijo: Yo te voy a enseñar, yo te voy a, a. Pues todo. Prácticamente él es mi maestro, mi sensei, le digo. Y, y él me ha enseñado prácticamente todo lo que sé. Oye, ¿y qué es de, de hasta ahora? Eh, ¿Qué es lo que, lo que te resulta más complicado de esta carrera? ¿Qué es lo que no te imaginabas para nada y te ha sorprendido? Lo que yo no me imaginaba es el tema de los nervios, por ejemplo, al salir al escenario. Más que nada al principio, sobre todo la primera presentación, eh, porque mi abuelo me advertía, mira, cuando salgas a cantar la primera vez o las primeras veces, los, o sea, la adrenalina es canija y no vas a sentir, las piernas te van a temblar, eh, la voz te va a temblar, te va a faltar el aire, se, te va a, se va, vas a sentir este, la boca seca, eh, se te va a olvidar la letra de las canciones, se te, todo eso, ¿no? decía, no, abuelo, ¿cómo crees? Yo estoy, o sea, yo ya sé cómo funciona y tengo todo bajo control, me sé. O sea, yo me sentía muy seguro porque como la, la canción salía perfecta, o sea, me sabía la letra, todo estaba para mí al 100%. Entonces decía, no, los nervios, la gente no me intimida ni nada. Bueno, en la sala de la primera presentación, se, se fue abriendo una pantalla. Yo cuando estaba atrás de la pantalla todavía me decía, no, súper seguro, sin problema ni nada. Se abre la pantalla, empiezo a caminar y empiezo a sentir la mano como que no reacciona, las piernas así como que empiezan a no reaccionar, la, la boca se me puso seca, 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 seca y, y el, o sea, el aire sentí que me faltaba el aire, por ejemplo, en vez de te amaré, era como te amaré, ¿Sí o sea, <laughs> sentía, sentía, hasta ganas de llorar casi, casi tenía, dije, ¿qué está pasando? Pero esas son una de las cosas, por ejemplo, que yo no tenía... Que nunca me imaginé que de verdad fuera a ser como la presión, que de verdad me llegara tanto la adrenalina. Eh, y dije, no, o sea, todo lo que me dijo mi abuelo me pasó ahí. Y obviamente digo, ya después a la segunda, pues ya mucho mejor. La tercera, los nervios se me van quitando por mucho. Pero la verdad es que la primera presentación, sí, los nervios fueron los que me. O sea, sí, sí, me llegó mucho, mucho, mucho nervio. Y esas son de las cosas que yo no me imaginé, pero que sí se me ha hecho de lo más difícil. El hecho como acostumbrarte a... A la gente. A, a, la, a, la, ajá, a cantar público. como a la gente, a la presión, así de... Ay, carajo, sea, todos me están viendo, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Qué has aprendido o te ha, te ha dicho tu abuelo algún consejo y tu padre? ¿Qué, qué es lo, Las prioridades de cada uno. Me han dicho los dos los mismos consejos. Yo creo que porque mi abuelo fueron los consejos que le dio a mi papá y luego mi papá me los dio a mí. Que es más que nada, eh, pues siempre entregarse al público, ¿no? Tener siempre los pies en la tierra, eh, pero lo más importante, que es lo más difícil de hacer, parece fácil, pero esto es lo más difícil, que es también lo que yo me quiero enfocar y de verdad hacer el intento de encontrar, es encontrar el equilibrio entre poner tus metas claras, ¿no? De tu carrera, tus objetivos, no descuidar para nada tu carrera nunca, pero al mismo tiempo no descuidar a la familia. Oye, ¿y todo va a ser rancheras ¿O, qué, o tienes pensado hacer otro tipo de música? Sí, yo, yo tengo pensado siempre cantar música con mariachi, ¿no? Música mexicana más que nada. Eh, sí estaría dispuesto a hacer de vez en cuando algo un poco diferente, pero serían ya más temas como, sería más algo como una colaboración. ¿Sí me entiendes? O algo como algún sencillo que sea, no sé, un poco, un poco diferente. Pero mi línea siempre va a ser de, de música, de mariachi pues, y música mexicana. ¿Y tú qué? ¿A quién estudias? ¿Tú qué escuchas? Tus Fíjate top 5. Ahí te va. <laughs> Aparte de mis top 5, yo te quiero decir que siempre, para mí, independientemente de que sea pues familia, yo siempre me he considerado fan de mi abuelo y de mi padre. Eh, siempre escucho la música este, de ellos desde chiquito, me encanta. Mi papá también me encanta toda su carrera, lo admiro muchísimo. Eh, eh, ahorita admiro muchísimo toda la trayectoria que ha tenido, pero en mi punto de vista muy personal, me gustaba un poco más cuando cantaba música mexicana, ¿no? Bueno, mariachi. Y este, pero bueno, aparte de ellos, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, el Divo, ¿no? esos que te voy a decir son me gustaba, me gustan los admiro mucho también pero me gustaban también un poco cuando cantaban antes la música un poco más romántica porque ya muchos se han hecho ya está un poco reggaetoneras nada ¿no? y urbanos pero Ricky Martin, eh, Ricky Iglesias, Chayanne y no sé este, incluso Luis Miguel me gusta también y, ¿Y el disco que estás preparando eh, va a tener alguna colaboración o qué, algo que nos puedas adelantar? No, el disco es un disco, la verdad, para mí es un disco muy bonito, muy bien hecho, con mucho cuidado, cariño. Eh, tiene unos arreglos increíbles, unas canciones también espectaculares, unas letras, o sea, y es un disco muy completo, son 12 canciones, sale en marzo. Y, y bueno, o sea, yo estoy muy orgulloso todo el trabajo que hemos hecho junto con mi abuelo. Eh, ya lo podrán escuchar cuando salga y ahorita estamos a punto ya presentando el segundo sencillo. Se llama Lo primero que haría. y vas a cantar con tu abuelo o con tu padre? Eso es algo que no lo habíamos platicado. Todo fue tan... Nos, estamos tan enfocados en mi disco. Eh, pero ya hace poco ya lo platicamos y, y sí, parece que... Ya está en la mesa es el proyecto, nada más falta estructurarlo bien. <laughs> Perfecto, que ya me están diciendo que ya se termina. Hacer gente ¿El disco o el sencillo? Eh, pero el disco, no, el sencillo, porque es ah, el okay. disco hasta marzo. Bueno, pues los invito a que escuchen lo primero que haría. Espero que les vaya a gustar tanto como me ha gustado sí. a mí.